Hemos llegado al 24 de diciembre y celebramos en este domingo, el cuarto domingo de Adviento, que normalmente da comienzo a la cuarta semana de Adviento, pero este año no hay cuarta semana de Adviento. Está puesto el temporizador, vamos a contrarreloj. Y hemos escuchado este Evangelio que se escucha en otros momentos también durante el Adviento. Lo escuchamos el día de la Inmaculada. Y lo escuchamos durante la semana pasada también, entre semana. Siempre que escuchamos este Evangelio, la tendencia natural, al menos la mía, es a poner nuestros ojos en María, que es la que interviene en el diálogo con Gabriel y a la que se habla y la que responde. Pero si realmente escuchamos con detenimiento el Evangelio, el verdadero protagonista de este Evangelio es la Santísima Trinidad. Es Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde el principio, dice, el ángel Gabriel fue enviado por Dios. El sujeto de la primera frase del Evangelio es Dios, que envía al ángel Gabriel a una virgen, a una ciudad de Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y en los diálogos que van teniendo, es todo el tiempo Dios el protagonista, refiriéndose al Padre, refiriéndose al Hijo, refiriéndose al Espíritu Santo. Alegre está llena de gracia, el Señor está contigo. Es el motivo de la alegría, porque el Señor está contigo. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. El motivo de no tener temor es que has encontrado gracia ante Dios. Que Dios te mira con benevolencia. Y enseguida viene. ¿Cuál es el motivo de esta conversación? Que vas a concebir en tu vientre y vas a dar a luz un hijo. Le pondrás por nombre Jesús, Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono, reinará. ¿Y cómo será esto? La tercera intervención del ángel, el Espíritu Santo vendrá, la fuerza del Altísimo te cubrirá, el Santo es Hijo de Dios. Entonces, yo pienso que es importante que hoy, en este último día del Adviento, miremos a María, pero miremos a María para convertir toda nuestra vida hacia Dios. Miremos a María para poder acoger la gracia de Dios como ella la acogió. Miremos a María para poder obedecer la voluntad del Padre como ella la obedeció. Miremos a María para recibir a Jesús en nuestra vida y en nuestro mundo como ella lo recibió. Miremos a María para dejarnos cubrir por el Espíritu Santo como ella se dejó cubrir. Miremos a María para poder reconocer la presencia de Jesús en nuestra vida, para poder reconocerlo a Él presente. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, dedica un día a contemplar el misterio de la Encarnación. Y entonces cuenta, él hace un ejercicio de imaginación, ¿no? Y se pone en el lugar de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, contemplando el mundo, contemplando los enfrentamientos entre los hombres, los odios, las injusticias, el miedo, las guerras, la muerte, la enfermedad, contemplando las divisiones, el odio de los corazones, contemplando el pecado de cada uno y viendo cómo su obra de amor, hecha imagen y semejanza suya, por amor, para amar, para estar con Él, para entrar en comunión con Dios, en un mal uso de la libertad humana está autodestruyéndose. Y Él dice que del corazón del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo nace un grito, una expresión: hagamos redención. Hagamos redención. Y entonces es el Hijo
la palabra eterna del Padre, el Verbo por el que todo fue creado, que estaba junto a Dios, que es Dios, por quien fue hecho todo, el que dice, yo iré, yo iré. Y entonces el Espíritu Santo dice, yo me encargo. Hay algo muy importante en esta realidad y en esta experiencia. Yo, este Evangelio lo escuchamos muchas veces, ¿verdad? Ya casi empezamos a escucharlo en la misa y nuestra mente hace clic y se desconecta. Este me lo sé. O a lo mejor voy repitiendo algunas frases interiormente, pero me cuesta poder escucharlo con profundidad. Y yo creo que este Evangelio es para no cansarse nunca de escucharlo, de leerlo, de releerlo, de rezarlo, de profundizarlo, de meditarlo, de abrir el corazón. Porque lo que narra este momento de la historia de la salvación es que Dios no se ha olvidado de nosotros. Es que Dios, frente al mal, frente al pecado, frente a la infidelidad de los hombres y a la tuya y la mía, en vez de decir que se apañen, dice, hagamos redención. Y ha estado preparando a su pueblo desde Abraham durante miles de años para llegar a este momento, para que pudiera ser recibida la salvación, para que llegara María y pudiera pronunciar este, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y ha hecho una historia, ha hecho una obra de arte, una obra maestra en el corazón de tantos hombres y mujeres, preparando y conduciendo la historia para llegar a este momento, para que tú hoy puedas recibir a Jesús, para que tú hoy puedas acoger el amor de Dios en tu vida, para que tú hoy puedas reconciliarte con tu Padre, acoger la gracia del Espíritu Santo, amar a Cristo, imitar a Cristo, caminar tras las huellas de Cristo, morir con Cristo, resucitar con Cristo. Por eso hemos escuchado en la primera lectura un acontecimiento que ocurrió 1000 años antes del nacimiento de Jesús, en torno a 1000 años antes, no es una fecha exacta, en el reinado de David, cuando el rey David se asienta. ¿Pero por qué David era rey? ¿Por qué el pueblo de Israel tenía un rey? Mirad, es muy importante que en Navidad una cosa que nos gusta hacer, en Navidad y cuando nos juntamos la familia, sobre todo cuando nos es recordar anécdotas, ¿verdad? Cuando nos juntamos la familia, nos encanta contar historias de cosas que pasaron. Y a veces contamos siempre las mismas. Y de alguna manera, cuando contamos las historias, cosas que pasaron, anécdotas, momentos que fueron difíciles, momentos que fueron alegres, aventuras, dificultades, cosas que hemos superado, etcétera, etcétera, es como si de alguna manera los viviéramos de nuevo. Por eso nos gusta contarlos una y otra vez. Pues es muy importante que sepamos y podamos contar la historia de la salvación que Dios ha hecho con la humanidad, la nuestra propia, de nuestra propia vida, pero también la que ha hecho con toda la humanidad. En los más mayores que estáis aquí, en el colegio estudiabais historia sagrada, ¿verdad? Cuando no sabemos contar la historia, de alguna manera no sabemos quiénes somos. Por eso es tan importante que contemos la historia. Y la historia es que, habiendo sido el hombre infiel a Dios y habiendo extendido el mal por toda la faz de la tierra, Dios eligió a Abraham y le hizo una promesa y hizo con él una alianza. Y siendo Abraham torpe, y siendo mayor, y siendo su mujer estéril, siguió adelante con esta alianza y le dio un hijo y le mostró que no quería que sacrificara a su hijo, que él es el que iba a poner un hijo para sacrificar y romper. Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, la llegada a Egipto, los 12 hijos que venden a su hermano, a José,
y llegan a Egipto, y gracias a esto Dios salva a su pueblo, a los descendientes de Abraham, del hambre, y el pueblo empieza a vivir en Egipto. Y cómo 400 años después llega un faraón que no ha conocido a José y esclaviza al pueblo y mata a sus hijos. Y lo esclaviza con duros trabajos. Y cómo Dios suscita a un libertador, Moisés, en medio de su pueblo, y lo elige para liberar a Israel, y vence al faraón y destruye el poder del faraón y le hace cruzar el Mar Rojo y experimentar la libertad y el poder y el amor de Dios, que no se olvida de su pueblo, y cómo lo conduce durante 40 años por la tierra prometida y le da los mandamientos y le enseña a caminar hacia la vida. Y cómo llegan a la tierra prometida y ven que Dios cumple sus promesas y conquistan la tierra sin tener un ejército, porque como dice el Salmo, no fue su espada el que les dio la victoria, sino tu diestra y tu fuerza y la luz de tu rostro, porque tú los amabas. Y en la tierra prometida, como el pueblo de Israel se olvida del que le ha dado la salvación, se olvida de su Dios. Es la historia de la humanidad que repetimos constantemente. Y se olvida de su Dios. Y entonces Dios le envía jueces para defender al pueblo de los enemigos y para impartir justicia dentro del pueblo. Y después de varios jueces, el pueblo de Israel empieza a compararse con otros pueblos y a sentirse inferior. Y empieza a decir, yo quiero lo que tienen esto, yo quiero lo que tienen aquellos. Y le dicen a Dios, yo quiero tener un rey. Y Dios le dice, pero si tu rey soy yo. Queremos tener un rey, como tienen los otros pueblos, para que nos defienda, para que haga un ejército. Y dice, si tenéis un rey, os oprimirá, se comerá vuestra comida, se llevará vuestras mujeres, os enviará a la guerra, os cobrará impuestos. Que queremos tener un rey como todos. No quiero que me señalen, no quiero que se burlen de mí. Y entonces suscita el rey Saúl. Y después del rey Saúl, que aparta su corazón de Dios y se vuelve un poco loco, elige a David. Esta es la primera lectura que hemos escuchado. David es elegido. Hemos escuchado en la primera lectura, yo te tomé del pastizal, de andar tras el rebaño para que fueras jefe de mi pueblo Israel. El más pequeño, el que cuando va Samuel a ungir un rey de los hijos de Jesse, Jesse ni cuenta con él. Le dice, ¿falta alguno? Porque Dios me ha dicho que el rey era tu hijo y yo no lo encuentro. Dice, bueno, hay uno, el pequeño, que está cuidando el rebaño. Dice, pues hasta que no venga no vamos a comer. Y viene y lo elige rey, porque el Señor no mira las apariencias, mira el corazón. Y David llega a ser rey cuando Saúl lo intenta matar varias veces. Y asienta a su pueblo y afianza el reino de Israel. Y vence a los enemigos. Y cuando ya ha vencido a los enemigos y está en su palacio, también es infiel. Y Dios sigue haciendo su historia de salvación y perdona sus pecados de los que él se arrepiente. Pues David recibe esta promesa. Cuando él quiere construirle una casa a Dios, él ha recibido esta promesa. Cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, es una manera muy bonita de decir cuando te entierren, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas le afirmaré su reino. Yo seré para él padre, él será para mí hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante ti. Tu trono durará para siempre. ¿Qué es lo que está prometiendo Dios a David? ¿Y qué es lo que nos está prometiendo a nosotros? Que Dios volverá a ocupar en nuestra vida y en el mundo el lugar que le corresponde. Que Él quiere ser el rey de tu vida. Que quiere gobernar en todos los aspectos de tu vida. Que quiere ser el primero en tu vida y en tu corazón. Es lamentable cuando vivimos un cristianismo en el que Dios es algo más de nuestra vida. Mi vida es mi vida, mis decisiones son mis decisiones, mi dinero es mi dinero, mis costumbres son mis costumbres, mi comodidad es mi comodidad, mis criterios y mis ideas son mis ideas, y después voy a Dios a pedirle que me ayude, a darle gracias por las cosas buenas, de vez en cuando a pedirle perdón por mis pecados,
pero Dios está ahí y mi vida está aquí. Dios viene a tu vida, ya ha venido a la tierra y se anuncia a María como un rey, hijo del Altísimo, cuyo reino no tendrá fin. Dios quiere gobernar en todas las dimensiones de tu vida. ¿Cómo queremos que el amor y el poder de Dios gobiernen en nuestro mundo y rijan los criterios de los pueblos y las relaciones entre las personas, y que haya paz, y que haya justicia, y que haya amor, y que nadie pase hambre, y que nos repartamos los bienes entre todos, y que nos tratemos bien, y que haya perdón, y que cesen las guerras? ¿Cómo podemos querer eso si no estamos dispuestos a dejar a Dios que reine en nuestro corazón? Si no estamos dispuestos a decir como María, la palabra es muy fuerte, ¿eh? Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Un esclavo cede el uso de su libertad. Bueno, un esclavo humano no lo cede, se le quita el uso de su libertad por el de su amo, para que sea su amo el que decida por él. Pero María es la que se hace voluntariamente esclava, y ella es la que cede voluntariamente su libertad para que en ella todo lo que se haga sea según Dios quiera. Mientras tú y yo no hagamos esto, no podemos pedir que cambie el mundo. Mientras tú y yo no hagamos esto, no podemos pedir que cambie la Iglesia. Mientras tú y yo no estemos dispuestos a decirle a Dios, Señor, quiero que todo lo que ocurra en mi vida lo entienda yo o no lo entienda, me apetezca o no me apetezca, me guste o no me guste, lo haya yo preparado y proyectado o me venga de improviso, quiero que todo lo que ocurra en mi vida sea según tu voluntad. No quiero hacer nada, decidir nada, donde tú no estés en el medio y seas el primero en mi vida. La Navidad es muy bonita, pero es muy seria. Muy seria en el sentido de que es una realidad de mucho peso para nuestra vida. Pues bien, pidamos al Señor que nos conceda poder vivir la profundidad y la intensidad de esta Navidad, que realmente yo haría hoy una petición a la Virgen María, como os he dicho antes, mirándola a ella, decirle, María, intercede por mí para que pueda hacer la voluntad del Padre como tú la hiciste, acoger la gracia de Dios, el Espíritu Santo, como tú lo acogiste, y recibir y amar a Jesús como tú lo amaste.